va a ser lo más top de toda la fiesta medio hacha. Separémonos. No, digo, ahora, o sea, nos sacamos la foto y después nos encontramos en la fiesta, ¿viste? Que es la tradición. Sí, sí, claro. Encontrame, ¿eh? No te confundas de pareja. ¡Ay, perfecto! Bárbaro. Bueno. ¿Vieron lo mismo que yo? ¿Cómo? ¿Si vieron lo mismo que yo? Sí, sí, un horror horrible, ¿no? Sí, Mar, lo mejor es que lo aceptes. Sí, yo sí. ¿Pero ustedes? ¿Tío, se vieron, chicos? Solos, yo le vi las caritas, me dio una pena mirándonos a mí y a Simón. Están felices, están contentos. Por favor, reconoce que hay tal crisis, querida. Sí, yo... ¡Ey! No está muerto quien pelea, ¿eh? Ya van a encontrar el verdadero amor como yo, que lo encontré y... Bombón, ¿lo vieron cómo está? Mar, no sean negadoras. ¿Negadora de qué? Chicos, si quieren llorar, lloren. Yo los banco, está todo bien. Pero no pierdan la fe. No, por vos vamos a llorar, ¿ok? Sí, vos viste que nosotros vimos que vos viste el beso entre Valeria y ¿no? ¿Qué beso? ¿Qué beso? No, no sé, no, no sé qué les pasa. Ningún beso, no. ¿Salió? ¿Viste esos días en que apenas arrancás te sentís cansada, pesada? ¿Qué pasa? Mis amigas me preguntaban, ¿qué te pasa? Y yo, como vos, que sos como yo, les respondía, estoy redormida. Oh, estoy redormida. Me dijo, ¿por qué no probás con un despertador? Y mi vida cambió. Despertador es el energizante que necesitaba. Lo puedes tomar de día, de tarde, de noche, cuando vos quieras. Es riquísimo y te estimula los reflejos para estar despierta siempre y no perderte ni un solo momento de tu vida. Tenés siempre a mano un despertador y viví una vida bien despierta. Beber con moderación. Ingerir más de la dosis permitida puede ocasionar sequedad de retina, vientre, parpadeo acelerado, oclusión nasal, vértigo y presencial. De cualquier duda, consulte a su médico. ¿Qué? ¿Están dormidos? Ay, necesitan un despertador, ¿eh? ¡Ey! ¡Ey! ¡Nachito! ¡Nachito, despertaste, Nacho! ¡Despertaste, Cachito! ¡Sí! ¡Sí! ¡Me acordé de eso! ¡Despertó, Cachito! ¡Me acordé de eso, amigazo! ¡Amigo! ¡Pero pará! ¡Tampoco eras tan amigo de lujo! ¡No, no! ¡Sí! ¿Cómo me vas a decir a mí quién eres? ¿Mis amigos? ¡Sí! ¡Él es mi amigo! No, pero estoy muy... Estoy así como muy agitado, muy emocionado. Salgo afuera un segundo, no quiero... ¡No, pará! ¿Estás seguro de que te estás acordando todo? ¿Cómo olvidarme de vos? Yo no puedo entender cómo hice por olvidarme, en serio, ¿no? Si te dejaron la conocías, ¿eh? ¿No? ¿Ah, ya no? No, perdón, es que se me mezcla todo. Tengo una licuadora en la cabeza, en serio. Salgo un segundo porque no quiero vomitar acá en nuestra mansión, en serio. Técnicamente es mi mansión. Tu mansión. Siempre tan egoísta, este. Sí, siempre. Nachito, él tampoco lo conocía. ¿No? No. No, aposta que a él sí, a ella no, pero a vos te tengo de algún lado, en serio, no. Sí, pasa que tengo todo muy mezclado. Del cabaret. ¿Del cabaret? Sí, sí. Claro, del cabaret. Sí, no te acordás el baile en el caño de Johnny. No, qué baile, una cosa, tiene unos movimientos. No, en serio, pero déjenme ir un segundito para afuera. Un segundito y ya vengo. No te acordás de nada. No, en serio, te juro que me acuerdo. Sí, yo soy su cachetón, soy su cachete, en serio, estoy de vuelta. Se lo juro que me acuerdo. Se me mezcla un poco un par de fechas y eso, pero me acuerdo. ¿Qué viaje hicimos el año pasado? ¿El viaje de egresados? Así como un viaje de supervivencia, es una metáfora. ¡Déjame ir! ¡Déjame ir, villero pobre! ¡Déjame ir! ¡Suélteme! ¡Salvajes sucios! ¡Los van a venir a buscar todas las tropas! ¡Los van a matar! ¡Los van a matar! No para de hablar, está totalmente negado. No sé. ¿Qué hacemos? Despertarlo como sea. Esta altura no nos puede ganar. No nos puede borrar así como así de la cabeza de nuestros propios amigos. Yo creo que hay que dejarlo ir. ¿Estás loco?
Nacho es de los nuestros. Viene esta altura, los agarra, les lava el cerebro, los programa para que laburen en sus filas. Hagamos lo mismo. Lo mismo, pero, no sé, al revés. Pero no ves que nos sirve, Tacho, ya lo hicimos. No sabemos si nos sirve. Insistamos, justamente Nacho es el más careta, es el más negador. Pero tenemos que insistir. Bueno, ponete en su lugar, Tacho. ¿Qué pasa si yo vengo un día y te digo que sos un robotito creado por la NASA? A Nacho le sea un igual de ridículo que seamos sus amigos. Listo, entonces lo dejamos así. Él tiene derecho a despertarse, Tiago. Sí, ya sé. Pero nosotros tenemos derecho a despertarlo. ¿No te pasa a veces que ves una foto y estabas vestida horrible? Y te preguntas, ¿por qué nadie me dijo que estaba horrible? Y la verdad es que sí, alguien te lo dijo. Pero no lo escuchaste. ¿Te quiero morir? ¿Nos vio Mar? No sé, no creo, no me dijo nada, no creo, no sé. Yo me muero de la culpa, te juro. Pero, no sé, no puedo. Me da cosa a la vez. ¡Ocupado! Hace media hora estoy ocupado. Bueno, y va a estar ocupado un rato más, León, no jodas. Esto es una locura. ¿Vas a presentar a Mar como tu pareja en la fiesta? Sí, ya lo sé, pero no lo puedo evitar. Te juro, sé que está mal, pero tengo una gana terrible de estar con vos. No sabes cuánto. Es como cuando una madre te hincha, te dice, llévate saquito, y vos no le das bola. Hasta que te pensás a morir de frío. Estoy tratando de salvar todo lo que pueda del naufragio. ¿Y cuál naufragio? El que estás por producir vos, Luz. Estás manejando un barco demasiado grande y lo vas a hundir. La frecuencia está clarísima, René. Tenés que poder rastrearla. Señora, ¿usted está viendo lo mismo que yo? Hacé lo que te digo. Conseguí las coordenadas exactas desde dónde salió la llamada del profesor, por favor. ¿Pero el beso no lo vio? Concéntrate, René. Usa tu famoso CI-184 y concéntrate. Sí, ahí están. Simón besándose con Valeria no es tan importante. Es una novelita adolescente en relación a lo que nosotros tenemos que hacer acá, que es muchísimo más grave, me parece, ¿o no? Sí. Sí, no, lo que pasa es que como ellos fueron novios, ¿se acuerda? Por ahí un beso los despierta a estar juntos otra vez. Sigo buscando al profesor. ¿Vos ya detectaste algunas puntas de iceberg emergiendo del océano? ¿Te imaginás todo lo que hay por debajo y vos no lo ves? Como esa chica a la que las amigas le dijeron mil veces, con indirectas, con directas, en varios idiomas, tu novio te mete los cuernos. Pero ella no lo escucha, no lo cree, no lo ve. Saliste muy brillosa igual, ¿no? Sí, me di cuenta, como que brillaba, ¿no? Irradiaba. No, así. Como que los maquilladores eran muy truchos, igual que el comercial y otros supieron apagar el brillo así. No, no, nada que ver, estás divina. Ahora, qué loco, ¿cuándo grabaste eso? La maté. Sí, bueno, en realidad me lo guardé porque esas cosas después se pinchan. Vos sabés cómo es la envidia, ¿sabes? No sé cómo es. ¿Vos sabés? El peaje al éxito, no le hagas caso. ¿Les cuento cómo fue? Sí, se mueren por saber. Bueno, yo no quería hacerlo, en realidad, pero los chicos que cursan el máster de publicidad, ¿viste? Me insistieron, me dijeron, sos vos, es tu cara, es tu cuerpo, sos perfecta, sos la modelo más linda del mundo. Entonces yo hice la publicidad, ¿no? En realidad fui al casting. Bueno, me llaman, ¿eh? Tienes mi teléfono, tu Face, todo. ¿De dónde venís? De una encuesta que me hicieron. Ah, tenía que contestar si me gusta la decoración, la comida, las luces, nada, por seguir referente, ¿viste? Entonces, ¿con eso vos? Igual, vengo también de... Yo también soy referente, ¿sabes? Sí. Somos re referentes las dos, ¿no? De primera actriz, ¿viste? Pues en realidad yo sabía, ¿entendés? Pero tenemos los mismos códigos, como de divas, ¿entendés? Nadie dijo nada, como cabuleras. Sí, lo mismo. Sí, ¿viste? Y bueno, entonces hice el casting. Quedé, hice la publi, ¿vieron lo que es? ¿No es divina? Sí, estamos re orgullosos de vos, en serio. Ahora, ¿por qué no hablamos mejor de lo que decíamos antes? No, hablemos de esto que de verdad es importante, me parece. Entonces, contame cómo te fue en el shooting. ¿No sabes lo que es shooting? Es filmación. Sí, no sabes, ¿no? Sí, no, no tenés mucho. Obvio que sé. Vení que te cuento lo posible. Es imposible. Decime algo más difícil que angustiar a María Chesta. ¿Qué te pasa, mamá? Nada. ¿Estás hinchando que te quedaste mal por el beso de Vale y Simon? No, me pasa que tengo la cabeza como en dos realidades. O sea, la que vos me contás y lo mío. Porque si yo la veo a Vale besándose con otro, me tendría que poner celoso. Porque es el amor de mi vida. A ver, técnicamente, en el momento de pum, las expresiones, el amor de tu vida era Kika. ¿Me entendés? Ay, te cuento algo re tierno. Habían decidido quedarse y vivir los dos juntos al mismo tiempo y todo. Mismo tiempo.
compartido. Unos bungalows, un deck, un jacuzzi divino. ¿Sí? Así que, te quiero decir, técnicamente, Kika. Kika es tuya. Entonces, ¿decís que encare para ese lado? ¿Y? ¿Afloja Nacho o no? No, che. No hay caso, ¿eh? Bueno, tampoco hay que forzarlo, chico. El profe dijo terapia de choque, ¿o no? Bueno, que no es lo mismo que estrolarle la cabeza contra una pared. No estaría bueno que se desmaye como rama, chicos. No, bueno, pero Nachito no es tan sensible. No, tiene razón, Mel. Aparte, como dijo el profesor, cuanto más quieres abrir la compuerta, más se cierra. Bueno, vamos a abrir la patada. ¿Está? No. Teneme. Está sonando el teléfono de Paloma. ¿Tenés? Hola. Hope. ¿Sí? Sí, lo voy a buscar. Sí. Paso. Ramita, quiere venir. Lo voy a buscar. Ya. Vengo. Estás seguro que no te acuerdas de nada, ¿no? Para mí que se acuerda de todo y se hace el tonto para que... No me acuerdo de nada, nada. No sé. No sé qué quieren de mí. En serio, no sé qué quieren. ¿Qué es lo que quieren? No me acuerdo de nada. Que despiertes, Nachito. Eso te... A ver, ¿ustedes me ven dormido? Realmente les pregunto. ¿Me ven dormido a mí? Estoy despierto. Nachito, queremos que despiertes de otra manera. Mira, Nachito, yo sé que te va a sonar raro esto. No sé si me vas a creer, no creo que me creas. Pero vos y yo nos conocemos desde los 4 años. ¿Lobo está? ¿Ya terminaste el cuento? No me sale, man, ni título tiene. ¿Te ayudo? Bueno. Vos sos mi mejor amigo. ¿Entendés? Éramos inseparables. Nos conocimos desde que éramos así. Yo era rubio y... y vos ya eras cachetón. Fuimos a la primaria juntos, fuimos a la secundaria un rato nada más. Yo me fui a vivir a Londres. Siempre fuiste el fiestero, el pirata. Siempre te gustaron las minas. Sí, demasiado. Tefi también, te conocí hace mucho. Los dos juntos eran insoportables. Dos chetos insoportables. Siempre querían demostrarle a todo el mundo que estaban forrados en plata. Yo tenía plata. Mucha, Nachito. Tu papá era juez. Tu papá. El pelado. Qué bárbaro. Sí. Era terrible tu papá. No sé si... terrible como el mío. Pero te la hizo bastante difícil. Nacho, vos... vos me bancaste mucho cuando se murió mi viejo. Y yo te banqué a vos cuando... cuando se murió la paisa. Seguro que no te genera nada, verla. Nacho, esta chica te cambió la vida. Te pueden decir 1.000.000 de veces que tomar sol sin protector hace mal. Pero hasta que no quedes camarón, no lo vas a entender. Esto está mal. Pésimo. Pará, pará. En serio, yo sé que está mal. Pero te juro, no puedo controlar las ganas que tengo de estar con vos. No. Yo tampoco. Pero vas a presentar a Mar como tu pareja en la fiesta. Espera, no te estoy haciendo ningún reclamo, ¿no? Es lógico. Pero... no sé, debe estar por llegar la hora, ¿no? Sí, perdona. No, está bien. Está bien, yo te entiendo. Te entiendo. Perfectamente. Anda. Bueno.
Simón, Pero al fin, una hora y media, ya va, viejo. ¿Voy a hacer otro baño? No, tengo el teléfono acá, necesito el celular, nada, va. Va, yo no puedo creer esta cosa. ¿Qué están haciendo acá? ¿Eh? Sí, me están juntando. Por eso te decía morboso cuando me decías paisa. Vos le propusiste el casamiento el día que se murió. Gaucho chúcaro, te decía. ¿Puedo atender? Sí. Pues es importante, por favor, sí. Por favor, déjame atender. No digas nada de esto. ¿Te puedo pedir ese favor? Sí. Gracias. Hola. Ey, pedazo de nerdo, escuché tu mensaje. ¿Cómo que te fuiste? Ay, ¿cómo crees que no me vayas si me delataste? Ah, ¿no ves que sos un aparato? Yo no le mostré nada, Ludo. Nada más tengo esa foto para extorsionarte y cagas todo lo que yo te digo. No me estás cargando. ¿Cómo que no le mostraste nada? ¿No me entregaste? No. ¿Podés volver, Gil? Dejaste el evento a medio terminar. Nadie sabe para dónde disparar. ¿Podés volver? No. No puede ser. No, decímelo, por favor. ¿No le mostraste nada a Luz? ¿En serio? No. Vení ya para Neo se pudre, viejo. No puede ser. Soy un tarado. Me escapé por nada. Por favor, si de verdad me quieres, si de verdad todo lo que me dicen tiene algo de lógica y es verdad, déjeme ir. Por favor, se lo pido, déjeme ir. Y si es mentira también, por favor, se lo pido, déjeme ir. Me quiero ir. Por favor. Vamos, mira. Chancho. Mira. Perdóname porque no te iba el otro día. Estaba con el tema del cuentito y todo eso. No, está. Está más fachero, como que el lavado de cabeza te hizo bien. ¿Todo bien vos? Sí, bien. ¿El bebé? Bien, por suerte. Perdóname por lo que te dije, por lo que hice, que te metí una piña. ¿Estás bien? Sí, no, todo bien, si vos no sabías. Sí, bien. No tenía ni idea. Te extrañé, Garca. Sí. Estás como que la ropita, con el corte de pelo, me jodías a mí, te hiciste unos claritos, mirá. Te quedaron bien, ¿eh? No, todo esto es natural. Claro, como el mío, ¿no? Vení. Vas a conocer nuestra guarida. Esa es mi casa, nuestra casa y es tu casa también. Vení acá. ¿Y esa bolsa? Carne. Esperanza me dijo que hace mucho que no comen carne, así que para el asado. ¿Ves que sos grosso? Yo sabía que nos íbamos a volver a ver. Igual con un par de piñas más que te daba, yo creo que recuperaba la memoria, ¿no? ¿Crees que probemos? No. Dale, Uri. ¡Es un chiste! No. Te quiero. ¿Vos? ¿Venís a peinarte para tu mentira medieval? Agarrándome las chuzas. Sí, pero me va a peinar que esté ya. Le dije que la esperaba acá, perdón. Correte. ¿Qué? Que me confío más en vos. Eso. ¿Por qué? No entiendo. Porque sos mala, porque sos envidiosa, por eso. ¿Por qué me decís todo esto, María Cheta? Y básicamente porque me tirás mala onda todo el tiempo, porque me quieres ver mal, me quieres ver sufriendo, me quieres ver perseguida, quieres que me pelee con mi héroe. Mira, yo no entiendo qué te pasa, pero estoy bien. Yo estoy cumpliendo mi sueño y no sé por qué no lo puedes ver. Me quieres ver mal, me quieres boicotear todo el tiempo. Disculpame, si vos ves que se están besando Simon y Vale, ¿qué ganás negándolo? ¿Qué ganás? ¿Qué besos? Por favor, no hubo beso, no existió ningún beso. Y si sos mi amiga me tendrías que apoyar, pero no, porque sos envidiosa, porque sos mala, porque no puedes ver bien a la gente, la quieres ver mal todo el tiempo, por eso. Yo te adoro, María Cheta. Ay. Me encantaría verte feliz. Bah, y daría mi vida por vos. De hecho, me estoy jugando la vida por vos y por todos ustedes, aunque no lo puedas ver ahora. Y lo único que quiero es que puedas ver lo que veo yo. ¿Y qué quieres que vea? Nada, que este es mi spa y acá peino yo. Entonces yo solamente te toco el pelo. Nada de criseria ni nada te voy a hacer yo. ¿Vos querés eso? ¿Querés que te deje espléndida, que te acompañe a la fiesta? ¿Es lo que querés? ¡Más fuerte! Sí, quiero eso. Listo, entonces te voy a peinar, te voy a dejar... Oh, te adoro tanto. Chiquipina. Menos mal que terminó la escalera, ¿no? ¿Por qué lo decís? No, porque si no seguiremos bajando. ¿Sabes qué estaba pensando? ¿Que estaría bueno? No. Cavar un pozo y meternos ahí adentro. ¿Sabes qué estaría bueno? Que yo publique en todos los titulares de los diarios lo que me gustas. Pero
Así, siendo discretos como somos, nos evitamos muchos problemas. Compartirte es un problema, tío. Vos no me compartís con nadie. Vos sos la única, linda. Y sí, tuve algo con Luz, pero ya fue. Lo que pasa es que ella es la jefa de ministros, no es una persona cualquiera, entonces tengo que ser prolijo. Y las cosas que hago, las hago por el bien de todos. ¿Sí? Confía en mí. Prolijo. Mira, qué interesante. Disculpe, señora. Estuvimos analizando la conversación que usted tuvo con el profesor y creemos que cuando habla de iceberg se refiere a situaciones... Para, René. No te estoy escuchando. En otro momento. Estoy en otra cosa, por favor. Señora, ¿a usted no le llama la atención lo bien que está Simón? No sé a qué te referís, René. Él se estaba por morir, ¿se acuerda? Si no le revertían el reseteo, tenía los días contados. Y ahora mírelo, está lo más bien. Sí, bueno, mejor. Entiendo dónde va, René. Señora, ¿usted está ciega? Discúlpame, ¿qué? ¿Vos venís a mi oficina a distraerme, a molestarme y encima a faltarme el respeto? ¿Quién te pensás que sos? ¡Retirate ya! ¡Ya! Contame qué hacemos hoy a la noche. Yo no sé. Vos tenés que cuidar la seguridad de la fiesta, ¿no? Sí, tengo que. Pero me dijeron que el río se pone muy romántico a la noche, así que para mí... Yo preferiría no salir. Me parece que tiene que ser algo acá adentro, ¿no? Digo. La despacho y seguimos, ¿sí? Señora. ¿Estás vigilando la seguridad del evento? Por supuesto. Estuve pensando, Gorky, ¿sabes qué? Tengo una idea excelente. Nos presentamos esta noche en la fiesta, en sociedad, como una pareja. Puede ser un evento mediático maravilloso. ¿Qué opinas? Era un chiste, Gorky. Era un chiste. Igualmente nos vemos ahí. Dale, te ayudo. Dale, mira. ¿Qué? Oh. Ahí está. Que justo yo estaba por acá justo juntando leña y vine. Qué bueno que juntaste leña porque Rama trajo para hacer asado. Sí. ¿La leña? ¿Dónde está la leña? Hola, Rama. Hola. Perdón que interrumpa, pero mi amigazo Rama quiere conocer la casa. Así que, permiso, ¿ves? Sí. Allá está la huerta. Acá hacemos fogones. Y lo que hacemos es, nos repartimos tareas. Por ejemplo, está el que busca agua potable, leña, comida, leña. Y después hay que limpiar, hay que hacer un montón de cosas. Mira, allá hay una ducha africana. ¿Y por qué africana? Yo te cuento, Choco. Porque... Sí, para no. O sea, antes estaba pensando, la podemos dejar a Mina acá afuera porque hace mucho que está encerrada. ¿Eh? Sí, así sí. Que... Vení, vamos ya, dame la bolsa. Sí. Por ahí. Ahí ya. Ven, todavía seguís enojada conmigo. Eso no importa, Luca. Yo sé que vos no sabías que la otra vez Amadito estaba ahí. Es otra cosa la que me enoja y lo sabes muy bien. Che, no creo que lo de Nachito dé resultado. ¡Amita! Sí. Bueno. ¿Pero que lo lastimas? Hola. Él es Luca. Es medio garca, por él te quedaste ciego. ¿Te acordás? Tacho. Él te regaló a Mina, Rama. ¿En serio? Sí. Gracias, es divina la perra. Gracias, ¿eh? Che, yo diría que no hables, porque está Nacho ahí adentro. Y si se entera que estás acá, no sé, no es bueno. ¿Para Nacho? Pues te explicamos, Choco. Sí, Ángel Vengador. ¿No viste vos, Nacho? Antes del viaje en el tiempo, no sé, algo más. Tefi, no creo que sirva eso. La nueva ola, el artista destacado. Gordy, no te puedes olvidar de eso, dale. Sí. O sea, no entiendo de qué me hablan, ¿sí? No sé lo que están diciendo, no entiendo por qué me hacen esto. No entiendo que es un juego, se están divirtiendo conmigo antes de matarme, ¿es eso? No, Nacho, nosotros no te queremos matar. Vos sos nuestro amigo. ¿No te das cuenta que te queremos? No me doy cuenta, no. Me tienen acá atado, yo me está matando, ¿no se dan cuenta? Me quiero ir de acá, me quiero ir. Por favor, se lo pido.
O sea, no sé, seguramente se confundieron de Nacho. Seguramente están buscando a otro que es parecido a mí, pero no soy yo. Esta no es mi casa, yo me quiero ir a casa, le juro. Le juro que desde ahí voy a hacer todo lo posible para ayudarlo. Pero por favor, déjame ir. Me quiero ir a casa. Esto no sirve de nada. Todos le tenemos miedo a las pesadillas. Pero hay que tenerle miedo a los sueños felices. Porque es de eso de lo que no queremos despertar. Tenés siempre a mano un despertador. Y viví una vida bien despierta. Ay, ¿viste? ¿Viste? ¿No solo divina? No lo puedo creer. En serio, debo haber firmado como 20 autógrafos y el teléfono no para de sonar. No, te juro, no lo puedo creer. Dale, hablamos en otro momento. Un beso, chao. ¿Y? Te escucho. Sí, yo tengo una preguntita nomás. Mami, ¿nos dio permiso para hacer esto? ¿Eh? Yo no lo puedo creer, los fans no paran de llamar. ¡Hola! Vos te volviste completamente loca. ¿Mi hija en una publicidad de una bebida energizante? ¿De dónde sacaste el permiso, Alay? Luz, que rueden cabezas, por Dios. ¡Cállate! A mí no me haces callar. Vos no vas a decir una sola palabra más, mocosa. Luz, yo digo... Quiero decirle esto. ¡Vos menos! Ojo, yo no tengo nada que ver. Yo ni sabía de esto, no sé. Escúchame, Alay. ¿Quién te dio el permiso para hacer semejante barbaridad? Vos, mamá. ¡Yo! Sí, usted, señora. Sí. Mamá, ¿me firmás la autorización, por favor? Que yo no puedo entender cómo soy la última en enterarme de todo. Me mandan un memo por cualquier estupidez, mamá. Y cuando pasa algo importante no me dicen nada. Mamá, señora, es muy tarde. ¿Qué es aquí? ¡Me asfixia! Y bueno, entonces, firmame. No te estoy hablando a vos. No, nunca me verás a mí. Señora, ¿qué te quito? El negro liso, René. No, a vos no. Sí, nena, sí. René, ¿en cuánto es la cadena nacional? 20 minutos, señora. Ok, en 20 minutos. Gracias, mami, te quiero. Señora, ¿usted se dio cuenta de lo que acaba de hacer? Sí, René, me di cuenta. Me puse un poco de rubor en la cara. ¿Por qué? ¿Me queda mal? ¡Te aprovechaste de mí! No, yo no me aproveché. A ver, mamá, si vos no me prestaste atención, yo no tengo la culpa. Ya mismo voy a hablar con esa productora para que saque esa paparruchada espantosa del aire, que es una vergüenza. Y vos y yo vamos a hablar muy seriamente. ¿Me escuchaste, mocosa? Dios. Señora, tome. Tómese esto. A ver si se despierta últimamente, está un poquito dormida. Se lo digo con todo el respeto del mundo, ¿eh? Con todo el respeto. Si sos optimista, un realista te resulta un pesimista. Nacho, yo... Te juro que nadie, pero nadie de nosotros te quiere hacer mal. Sí, por ahí te desinflaríamos los cachetes a trompadas. Estaríamos nada, sí, es un chiste. No, hagamos una cosa mejor, borrar y cuenta nueva, está todo bien, no pasó nada. Y me piden un taxi, me dejan ir. ¿Pasan taxi por acá? No, mejor me voy caminando, porque si no... Nachito, te voy a extrañar mucho. Yo también, parisita, no sabes cómo te extraño, pero mejor por ahora. Digo, por ahora mejor es estar así como cada uno por su lado, ¿no? Cuídate mucho, Nacho. Sí. Él es tu sobrino. Sí, es igualita. Vivir soñando es como tener una tarjeta Platinum sin límite y que nunca te llegue el resumen. Perdón por lo de la venda. Está bien. Perdón por todo lo que te hicimos pasar. Está bien. Ok. Si alguien te despierta cuando estás teniendo una pesadilla, se lo agradeces. Pero si alguien te corta un sueño feliz, lo querés matar, ¿o no? Te dije gracias, ¿no? ¿Por qué sería? Sería porque me despertaste. ¿Sí? Ah, yo te veo un poco dormido todavía. Sí. Ok, copiado, estoy acá. Quiero matar, la rutina. Sí, la rutina mata. ¿Luz? No digo si mata, digo si Luz es la rutina. ¿Es una pregunta capciosa esa? Es una pregunta tan simple como la respuesta. Espero que vos la sepas.
¿Puedo contar algo? ¿Qué? ¿Te ve vos? Es bastante obvio. ¿En serio? Ah, sí. Es que no es fácil, no es fácil, ¿viste? Porque él es guardia civil, es héroe y... Pero estamos bien, estamos bien. Qué bueno, me alegro. ¿Sí? ¿Te alegra? No se nota. ¿Vos estás bien? ¿Te pasa algo? Bueno, chicas, a ver, ¿están listas para el clímax del evento? Siempre lista, ese es mi lema. Linda, radiante, despierta como vos. ¡Ay, qué linda! Bueno, hago lo que pueda, en realidad. Puedes un montón igual, ¿o no? Sí, igualmente no siempre tengo todo lo que quiero. Eso nos pasa a todos, quédate tranquila. De eso no tengas ninguna duda. ¿Oh? Somos Cenicientas, que borramos el número 12 de todos los relojes para que nunca se hagan las 12 y la carroza no se nos haga zapallo. Una cosa, anda derecho por el camino este, te va a llevar directo al muro, ¿sí? No creo que tengas problemas. Derecho. Bueno, buenísimo, entonces, gracias. Vos igual y tus amigos que se queden tranquilos, yo voy a hacer lo posible para ayudarlos desde el otro lado. Es más, cada vez que hable mal de ustedes, yo, mi lema va a ser no a la discriminación, los salvajes son humanos. Y, no creo que lo hables mucho, Nachito. Ok. Igual, siempre vas a ser bien recibido acá. Sí, cualquier cosa, si querés volver... Pero lo que te decía es que... Yo creo que ustedes están confundiéndose de personas. ¿Te puedo abrazar? Un abrazo, nada más. ¿Un abrazo y me dejas ir? Sí. Ok. No, 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 no era más importante. Hola. ¿Para qué no se escucha bien? Pará, un segundo. Pérez, ¿se puede saber dónde estás? Estoy yendo, René. Estoy acá, estoy yendo. Ya está todo listo para empezar, Pérez. Faltás vos nada más. Ito, te habla Mar. ¿Qué esperás, viejo? Ya sé, vos me querés arruinar la fiesta medivacha para que yo no me case, ¿no? Mira, aceptalo, no te voy a dar bola y déjame ser feliz con mi héroe. Vení ya. Bueno, sí. Espera un segundo. ¿Qué es eso de la fiesta medio hacha? No, es una gilada, una fiesta que hacemos nosotros para divertirnos. Nos disfrazamos así como salvajes y ahí las parejas presentan a sus novios, digamos. Se presentan las parejas en sociedad y justo esta chica está histérica, es una amiga mía que va a presentar a su pareja y se piensa que yo sí o detrás de ella. Es una gilada. ¿Sí, usted me puede ir? Digo, porque me van a llamar todo el día, si no, yo soy becario, soy muy importante. Si la dejé un segundo sola, si vos viste, ya me están llamando todo. Sí, sí, anda, anda. Derecho por acá, dale. Sí. Ok, gracias. ¡Vamos, perchos, eh! ¡Manca las puestas y cantillas bien arriba que arranca la fiesta medivacha! ¡Woo! ¿Vos? Yo sí, obvio. ¿A Valeria la viste? No, no la vi. Quizá no venga. Ay, vamos. No digo que pobrecita, me empecé a sentir mal. Mejor que no venga. Hola, chicas. Hola. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Tu pareja? Ay, ¿sabes qué? No sé. Tal vez aparezca algún Romeo, ¿no? Eso pasa solamente en las novelas, Valeria. No, cuando te cuente, te vas a querer morir. No sabes lo que pasa. Decime, ¿cómo venimos? Todavía no se hizo la entrada. Tomá, ¿no? La transmisión es en vivo. Y deberías cambiarte, mirá, para si es un salvaje. ¿Salvaje? Yo, ¿pero qué estás diciendo? ¿Me estás jodiendo? ¿Estás loca vos? Bueno, dame 2 segundos. Hola a todos. ¿Cómo están? ¿Qué tal?
Yo, Ignacio Pérez, el becario de la jefa de locaria number one, he vuelto para darle la bienvenida a esta fiesta medieval. Así que arranque el show, man. ¿Cómo no me contaste lo de la fiesta medieval? Ah, bueno, pensé que escuchaste cuando contó Mar. Sí, sí, la escuché, pero no sé qué significa eso. ¿Cómo que se presentan en parejas? ¿Qué onda? Es una engrasada, una pavada total, que van ahí con unas máscaras a la fiesta y se separan, y supuestamente bailando, se tienen que volver a encontrar y ahí se presentan en sociedad y listo. ¿Y listo qué? ¿Qué significa eso? Se comprometen, no sé, nada. Ahí ha estado la guarida, vamos, porque estoy de dulce y ya no puedo más. No. Consigue una máscara. Al facial, dale, tengo la máscara. No te hagas la bolida, Hope. Conseguimos una máscara medieval ahora. Necesito despertar a Mar. Claramente, todos odiamos al despertador. Pero ¿qué sería de nuestras vidas sin él, no? Y esto es así, Ramita. Acá cada uno tiene su especialidad, ¿viste? Sí. Las cosas dulces casi siempre las hace Tefi. Y los platos macrobióticos, Kika. Dulces, tu abuela. Gordier, repostería europea es lo mío, Gord. Sí, yo no hago macrobióticos, hago platos balanceados porque soy vegetariana. Ah, ¿en serio? Yo voy a poner estos. Dale, anda, pero yo traje para hacer asado acá. Bueno, no importa porque los chicos están re contentos, así que yo me hago unas verduritas, saco esto, Tefi, y me hago esto a la parrilla, así que me pasa nada. Está bien. Vení. Toma. ¿Y esto? Para brindar, hacemos acá. ¿En serio? Sí, casera. ¿Cerveza casera hacen? A ver, bueno, un brindis. Sí. A ver. Uy, está buenísima. No, la tenés que caretear. Acá no somos como los de adentro. Ah, horrible, no se puede tomar esto. Bueno, intomable. Bueno. Sí, fea. Sí, horrible. Bueno, lo que pasa es que le estoy encontrando la vuelta. Debe ser la receta. Bueno, contame más. Dale. Yo no lo puedo creer, tenés que estar contándote a vos. Es como que no sé, que nos conocemos de toda la vida. Vos sabés todo de mí, yo sé todo de vos. Pero, ¿nos conocemos de chiquitos? De los 10 años. No puedo creer, así. De los 10 años que te soporto. Nos vino bien un respiro, un aire, una... Kika, ¿querés que te ayude? No, gracias, no. Yo fui a buscar un poco de romero. No los quería interrumpir, siguen hablando. La quería mucho, ¿no? Y cuando estuviste ciego, era tus ojos. Eso decías vos. ¿Qué despierta un despertador cuando te despierta? Tus sentidos, ¿no? Salís del sueño y empiezas a ver, a escuchar, a oler, a sentir. ¿Qué está haciendo? Está agarrando todos los pasos. Eso da bien medievalito, ¿eh? ¿Dónde es medieval? ¿Cómo estás cargando? Mirá, acá, ¿dónde es medieval? ¡Está salvaje! Yo lo tengo que sacar de esta cosa. ¡Vale, mirá, todo! Pero no te vas a meter, es peor. Ya va a estar el asado, ¿eh? Buenísimo. Anda, yo ahora voy. ¿Sí? Sí. ¿Está buena? ¿Por qué yo decía que vos eras mis ojos? Yo sé que estuve ciego, pero era por eso, ¿no? Sí,
Sí, Mina y yo te cuidábamos. Éramos tu guía. Un día te quedaste... Te pusiste muy mal porque te olvidaste de los colores. Y te pusiste muy mal. A mí se me ocurrió recorrértelo con los sabores. Así que agarré una menta y te dije, esto es verde. Y después te puse un poco de harina en la cara y te dije, eso es blanco. ¿No te acuerdas de nada? No. No, pero ya no pretendo recordar. Si vuelven los recuerdos, que vuelvan solos. Ahora lo único que quiero es volver a sentir. Desde que me hicieron esto estoy borrado, vacío, dormido. Me quiero despertar. Sos como un bello durmiente. Lo de bello no sé. Lo de durmiente sí. Sos hermoso, Choco. Y ya te vas a despertar. Bueno, tal vez vos me abras los ojos otra vez. Para poder despertar, primero hay que desearlo, luego intentarlo y después dejar que ocurra. Ese héroe no es tu amor. Que no te escuche mi héroe, pues te va a matar, te digo. Y que me mate, no me importa. A ver, ¿tan mal estuve en sacarte de la ronda? ¿Qué es un delito terrible el que cometí? ¿Hay alguna manera en que lo pueda solucionar? Sí, dejándome ir. Mejor besándote. No, porque ahí estaría cometiendo un delito yo. Y sabes una cosa, mi pareja me está buscando. Allá, perdón. Tu pareja te está buscando hace mucho. Y no está allá. Está acá. Frente a vos. Esto está mal. Sí. Sí, esto está muy mal. ¿Te gusta Romeo y Julieta? Que ellos mismos van a tener que retractarse con otro beso. Mis amigas me preguntaban, ¿qué te pasa? Yo les decía, estoy redormida. Sin dudas, necesitaba un despertador. ¿Dónde estás? ¿Dónde fue? ¿Dónde el beso se hizo sal? ¿Dónde el sueño hace mal? No puedo más, la necesito tener acá al lado mío. A esa y a todos. Hay que hacer algo para que reaccionen, Hope. ¿Y cómo hacemos eso? Con una revolución creativa. ¿Vamos con la música? Sí, dale. Sí.
levantaste de la cama, además. Era necesario, señor. ¿Qué significa esto? ¡Dame, Kika! ¡Están de novio! Infiel, que no le importa nada y quieres estar con ella y conmigo, o te pasan cosas en serio conmigo. Se besaron. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Valeria y Simón? ¿Me estás pidiendo que la deje por vos? ¿Me estás pidiendo que te lo pida? ¿Qué es esto? Lo odio, yo sé que lo odio. Pero no sé, también me besó y... Yo nunca había sentido una cosa así. Pero en este caso, revolución significa que todo vuelva a ser como debe ser. ¿Cómo debe ser todo? Por empezar, vos y yo juntos. ¡Basta, Tiago! ¡Me estás volviendo loca! ¿Qué querés? Verte. Otra vez. Si querés, obvio. Okay.